Queríamos comunicarles que ya está abierto el taller de danzas folclóricas para adultos, que se viene desarrollando ya, este es el tercer año que estamos trabajando acá en el instituto. Y bueno, la idea es invitar a la gente que quiera aprender, recordar o practicar nuestras danzas folclóricas, lo pueden hacer los martes de 21 a 10 a 22:30, acá en el auditorio del Profesorado de Arte, Avenida Mitre 851, perdón. Y los espero, todavía los que tengan ganas de venir pueden venir. O sea que el que no se inscribió no perdió, sino que puede venir. Todavía estamos a tiempo, hay mucha gente, pero lo mismo, van a ser bien recibidos. Hay un grupo muy lindo que se ha incorporado gente nueva, a pesar de que es el tercer año, está viniendo mucha gente nueva. Y bueno, estamos trabajando, la idea es pasarla bien. Es para mayores de edad, no quiere decir que sean mayores de 50, no, mayores de 18 años pueden venir, pero es un grupo muy lindo y bueno, los esperamos por acá, por el profesorado. A partir de 18 años, porque es nivel terciario, entonces menores no pueden ingresar en horario de los adultos, pero es para mayores de 18 años hasta 100, 110, la edad que quieran. Es solamente recreativo, o sea, no busca conformar ningún ballet ni nada. No busca conformar ningún ballet, pero hemos tenido actuaciones. Sí, nos han, por ahí nos han invitado a algún evento y hemos participado. Incluso en la Semana de las Artes del Profesorado, que se hace siempre en noviembre, diciembre, los adultos mayores están presentes con dos, tres danzas. Y cuando, bueno, piden por ahí participar a algún evento, acudimos, ¿no? Ellos son los más interesados en participar en esto. ¿Estás solo a cargo del taller? Estoy con Noelia Salas, que Noelia, como es ayudante de cátedra en el profesorado, viene y trabaja conmigo. Es más, se encarga más que nada de las mujeres para todo lo que es zarandeos y actitudes de las mujeres. Pero sí, estamos con Noelia trabajando los martes de 21 a 10 a 22:30.